alabado y bendecido sea en nombre de nuestro Dios. Hoy día nos hemos reunido en este templo para alabar y bendecir el nombre que es por sobre todo nombre, en nombre de nuestro Dios. Que en esta tarde, esta reunión sea netamente dirigida a través de su Espíritu Santo, que en cada uno de nosotros haya una buena disposición para poder alabar y glorificar en nombre del Señor. Que el Señor desde ya prepare a nuestro obispo, el cual tiene la honra y la bendición de entregarnos el consejo de la palabra del Señor. Que el Señor le revista de mucha gracia y lo llene de poder para que a través de la palabra del Señor cada uno de nosotros hoy día seamos grandemente bendecidos. Ahora pasaremos a ponernos en comunión, a pedirle al Señor una sola cosa, que en esta tarde su presencia esté en el medio nuestro y todo sea grato ante su presencia. Invitaremos a este lugar a nuestro pastor Jorge Villalobos Aguirre, pastor gobernante de la iglesia PRIN de Iquique, el cual nos llevará en esta oración. Debido a la gran concurrencia que tenemos hoy día, le invito a que nos pongamos en pie y elevemos al Señor esta oración. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que usted nos concede de poder llegar a su casa de oración para este servicio tan especial, un servicio de alabanza, de adoración, Señor. Y queremos primeramente en esta oración darle la más bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, eres bienvenido. Porque esta es tu casa. Es aquí, Señor, donde tú has hecho, harás, y hoy día, Señor, maravillas, prodigios, milagros, Señor, como los que hacías ayer, hoy también tienes poder para poder hacerlos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, que también hoy día veamos tu gloria. Abramos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y la presencia de tu Espíritu Santo. Hemos tenido preciosos cultos, Señor, y hoy es el día de clausura. También esperando, Señor, que tú seas muy alabado, muy honrado, muy glorificado, porque tú eres digno, Señor, y porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Seguiremos cantando a nuestro Dios y lo haremos con la alabanza número 138. Cuando yo contemplé la cruz.
Amén. Que el Señor siga siendo grandemente glorificado en el medio nuestro. Quiero, como pastor gobernante de nuestro templo catedral, junto a mi esposa, nuestra pastora Elizabeth, cuerpo de diáconos y toda la iglesia en general, queremos dar la bienvenida a quienes hoy día están en el altar, como también nos han acompañado durante todos estos días de conferencia. A nuestro obispo presidente de la primera iglesia metodista pentecostal, reverendo Daniel Valladares Benavides, que Dios le guarde en el medio nuestro, y pastor gobernante de la iglesia de Chillán Viejo. A nuestra diaconisa, pastora Alicia Rodríguez Reyes. Al vicepresidente de nuestra iglesia, pastor presbítero Jorge Santana Zúñiga, quien por motivos de salud nos acompaña en forma remota a través de las redes sociales. Desde este lugar le enviamos a él también un cariñoso saludo junto a su amada iglesia. Al honorable directorio de la primera iglesia metodista pentecostal, a los pastores que integran la comisión de orden, ascenso y disciplina, al director de relaciones públicas de la primera iglesia metodista pentecostal, reverendo Guillermo Ruminot Quesada, pastor gobernante de la iglesia PRIN El Bosque Sur, La Hermosa, al obispo Rubén Navarro Espinosa, PRIN Cerro Barón, Valparaíso, al pastor presbítero reverendo Héctor González Huerta, PRIN Miami, y director del Departamento de Relaciones Internacionales, a los pastores jefe de zonas y superintendente, y a todos los pastores y pastoras, hermanos que participan de esta conferencia, sean todos, todos muy bendecidos y bienvenidos a esta su casa de oración. Que el Señor les guarde en el medio nuestro. Durante estos días de conferencia, nuestra iglesia catedral ha sido grandemente bendecida. Empezamos este día jueves con las conferencias haciendo un devocional de apertura a la cual tuvimos una hermosa asistencia. Durante las sesiones hemos estado trabajando en las dependencias del Banco Estado El Llano, comuna de San Miguel, y durante las tardes hemos estado acá reunidos en los servicios en donde hemos visto la gloria del Señor. El Señor ha sido con nosotros. Él nos ha entregado mensajes muy hermosos que quedarán guardados en nuestros corazones. El día jueves el Señor ocupa a nuestro pastor Daniel Guzmán y el Señor a través de él nos dice: Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. El pastor Daniel Cortés, el día viernes, de pastor de Chillán, él nos cuenta y nos relata la experiencia vivida por una viuda con la presencia del profeta Eliseo. Y él nos invitó para que nos acercáramos al Señor, porque estando cerca de Él proviene todo lo que necesitamos. En el día de ayer también nuestro pastor Héctor González nos entregó un mensaje y nos dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
El Señor nos ha bendecido a través de los testimonios de los siervos del Señor. Hemos sido enriquecidos durante las mañanas, las sesiones. Hemos tenido también devocionales. También el Señor nos ha entregado hermosos mensajes para nuestro caminar y nuestra vida espiritual. Es por eso que, como Iglesia Catedral, estamos muy contentos por esta hermosa experiencia, por esta hermosa bendición. Después de un tiempo en que no se podía hacer nada, hoy día este pueblo obediente ha llenado una vez más el templo catedral, porque es un pueblo que ha sido bendecido, porque servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. Todo lo que hemos podido hacer durante estos días de conferencia, tras ello hay un gran trabajo. Hay hermanos y hermanas que en forma anónima, silenciosa, trabajan, se esfuerzan, llegando muy temprano por las mañanas, trabajando desde 2-3 semanas antes para que esto saliera a la perfección con la ayuda del Señor. Es por eso que, como pastor gobernante de nuestro templo catedral, quiero agradecer a cada uno de mis hermanos que en forma voluntariosa trabajaron con lo a cabeza agachita, trabajaron, se esforzaron, están cansados sin duda, pero creo y confío en el Señor, que el Señor a cada uno de ellos les pagará en grande manera. Quiero mencionar a quienes trabajaron, y si se me olvida alguien, pido las disculpas del caso. A Coros Unidos, que nos apoyó durante todos los devocionales y durante todas las reuniones generales, que el Señor a ellos les bendiga en grande manera, encabezado de su director general, nuestro hermano Isaac Zamora. También a nuestro amado coro polifónico, que durante todos estos días estuvieron ensayando, preparándose para podernos entregar estos hermosos cánticos que en cada reunión podemos deleitarlos y el Señor toca la fibra de nuestros corazones. Dios bendiga a nuestro hermano Iván Quiñones, a su equipo de trabajo y a todo el coro polifónico. A nuestras hermanas relacionadoras, que Dios también les bendiga en grande manera. A mis hermanos que son muy especiales, soy muy trabajadores, a mis hermanos de la Guardia Catedral, que el Señor les bendiga en grande manera. Mi hermano Wenceslao Baeza y quienes le acompañan, todo su hermoso equipo, sea grandemente bendecido. A mis hermanas que componen el equipo de enfermería, ellas han estado todos los días en las sesiones, en las reuniones, atentos para poder apoyar a quien lo necesite. A mis hermanos del audio, ellos no se ven, pero el trabajo de ellos es muy importante. Que Dios también les bendiga. A nuestros hermanos de comunicaciones, todo lo que se proyecta a través de las redes sociales, todo sale de nuestro equipo de hermanos de comunicaciones, y deseamos que el Señor a estos chicos, jóvenes y señoritas, el Señor les bendiga en grande manera. Queremos nombrar a todos los hermanos, a los que trabajan limpiando los baños, los que están en los estacionamientos, cumpliendo labores a lo mejor no muy gratas, pero ahí el Señor también a ellos les pagará en grande manera. Hay un hermano que se preocupa en cada servicio de poder limpiar el altar para que esté hermoso, para que esté todo limpio. El Señor también bendiga a nuestro hermano. Y a mi hermano que se preocupa en cada reunión para poder tener estos arreglos florales acá adelante, los cuales son muy hermosos a nuestra vista, y que el Señor a mi hermano le bendiga en grande manera. Lo hace sin costo porque lo hace para el Señor.
a mis hermanas de guardarropía que están por allá al fondo, también Dios les bendiga. A mis hermanos y hermanas de acreditación que estuvieron tomando nota de los pastores en el primer día, han proporcionado información, también a ellos y a ellas, el Señor les bendiga grandemente. A mis hermanos de movilización, una disposición 100% para el traslado de los pastores. Ayer, por ejemplo, un pastor tenía que estar en el aeropuerto de Pudahuel a las 2 de la mañana, pero ahí había un hermano de este equipo de movilización que dudó en llevarlo y dejarlo en aquel lugar porque sabía que el que le paga se llama Jesucristo. A mis hermanos de protocolo que están por aquí atendiendo a los pastores, ordenando la ubicación en el altar también, sean para ellos grandemente bendecidos. Hay un equipo también que se ha destacado durante todos estos días y los pastores lo han hecho mención, es el equipo de recepción pastores que cada día han estado atendiendo con una rica once a los siervos del Señor. Están sentados por ahí, parece. Pónganse en pie para que las hermanas los vean y el Señor bendiga grandemente a nuestras hermanas. También alcanzó la bendición para algunos hogares de hermanos y hermanas, a mis hermanos hospedadores, los cuales recibieron a los siervos del Señor. Y nuestros pastores me daban las gracias y me decían, me han atendido como rey. Me han atendido de la mejor manera. Así que nuestros agradecimientos a todos aquellos hogares que han abierto la puerta para poder recibir a los siervos del Señor. Que Dios bendiga sus hogares. Sean grandemente bendecidos. A nuestra pastora Elizabeth Bizama, con el grupo de Dorcas y quienes trabajan en compañía de ella, hicieron un trabajo muy hermoso. Recolectaron en forma silenciosa ropa nueva y en muy buen estado para ir en ayuda de nuestros pastores y pastoras, los cuales fueron grandemente bendecidos. Así que Dios también bendiga la labor de las Dorcas de nuestra iglesia. Al cuerpo de diáconos, Directorio de Administración y Finanzas, Departamento de Relaciones Públicas y a toda la Iglesia de nuestro Templo Catedral que han trabajado y participado en estas conferencias. Quiero leer un versículo de la Palabra del Señor para poder terminar con estos agradecimientos a cada uno de mis hermanos porque lo han hecho en forma voluntaria, sin recibir nada a cambio, solamente lo han hecho para el Señor. Y el Señor es el mejor pagador. Pero aún así, quiero decirle este texto que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 10, en donde el Señor nos dice lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Lo invito a que se ponga en pie y le demos a Él toda la honra y toda la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ahora quedará en este lugar nuestro pastor reverendo Gustavo Manzano Gutiérrez, miembro del honorable directorio y pastor gobernante de la PRIN San José de la Mariquina, a quien el Señor revista de mucha gracia. Muy buenas tardes, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo
y se me ha encomendado dar lectura al acta reducida de nuestra conferencia año 2023. Acta resumen. Conferencia anual nacional e internacional Primera Iglesia Metodista Pentecostal. En Santiago de Chile, a 23 de febrero del año 2023, en dependencias de la Catedral Evangélica de Chile, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 3644, comuna de Estación Central, siendo las 8:30 de la mañana, se llevó a efecto la conferencia anual nacional e internacional de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, cuya personalidad jurídica fue otorgada por el Ministerio de Justicia de Chile, incorporándose al Registro Nacional de Entidades Religiosas bajo el número 2315 en adelante PRIM. Considerando que todos los pastores miembros de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal fueron convocados y citados para que concurrieran a la presente conferencia anual y que los asistentes presentes en el coro suficientes de los miembros de la entidad, se da oficialmente constituida la conferencia anual. 9:30 horas, se da inicio a la conferencia que tiene por lema Aprendiendo del Maestro. Cumpliendo con el programa que contempla en esta etapa, un devocional de inicio, donde la oración, alabanzas, palabra y bendición permiten marcar y sellar un desarrollo con la presencia gloriosa del Espíritu Santo y la bendición de nuestro Dios. A continuación se proceden a dar cuenta de las gestiones realizadas durante el año 2022. Nuestro amado obispo presidente, reverendo Daniel Valladares Benavides, presentó su memoria anual, siendo esta aprobada por la Asamblea de Pastores. El reverendo Gustavo Manzano Gutiérrez entrega el informe anual de la Tesorería de los Pastores. También fue aprobada. El pastor reverendo Daniel Antonio Cortés Vázquez expone e informa de la Comisión de Ascenso y Disciplina, la cual también fue aprobada. Y el hermano Jorge Silva Merino da cuenta de la gestión administrativa y legal de nuestra PRIN también siendo aprobada. Sesión viernes 24 de febrero de 2023. 9:30 horas se da inicio con el correspondiente devocional para orar, alabar, escuchar la palabra de Dios y pedir la bendición y el respaldo del Espíritu Santo en esta nueva jornada. A continuación, proceden a dar cuenta de la gestión realizada durante el año 2022 el pastor reverendo Sergio Nemesio Díaz Enrique, encargado del Departamento de Bienestar, la cual también fue aprobada. El pastor reverendo Héctor Manuel González Huerta entrega informe del Departamento de Relaciones Internacionales y la Academia Bíblica Ministerial, siendo también aprobada. El pastor reverendo Matías Poblete Sandoval expone informe del Departamento de Discapacidad y Departamento de la Niñez, siendo también aprobada. El pastor reverendo Teobaldo Segundo Carrillo Paredes entrega informe de la juventud de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal JUPRIM,
también siendo aprobada, y el pastor reverendo Daniel Antonio Cortés Vázquez entregue informe de reglamentos PRIN para ser presentado en una próxima oportunidad y ser aprobado por toda la Asamblea. Sesión sábado 25 de febrero de 2023. 9:30 horas se da inicio con el correspondiente devocional y se pide la bendición de Dios para esta nueva jornada de actividades. A continuación, se desarrolla el taller Aprendiendo del Maestro, dictado por el pastor reverendo Jorge Humberto Santana Zúñiga, vicepresidente de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Al mismo tiempo, se dicta el taller Tiempos Peligrosos, impartido por el pastor reverendo Héctor Manuel González Huerta, director de la Academia Bíblica Ministerial. Durante la tarde se desarrolla la ceremonia de ungimiento de los ascensos de pastores PRIM. El pastor reverendo Teobaldo II Carrillo Paredes, secretario de la COAD, da lectura al siguiente informe. La Comisión de Orden, Ascenso y Disciplina, de acuerdo a los estatutos vigentes y en base al artículo 19, letra B, título 3, viene a recomendar como apto para ejercer el ministerio de pastor de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, aceptando los acuerdos en conformidad a lo establecido en los estatutos y reglamentos de la que la rigen. Esta comisión COAD resuelve lo siguiente: aceptar y recibir como nuevos pastores a los siguientes hermanos. Juan Gilberto Colipay y Milmaqui, Primera Iglesia Metodista Pentecostal de Río Bueno, el cual junto a su esposa pasará a recibir su diploma para ir a ejercer el pastorado en esta ciudad. Dios bendiga y guarde a nuestros hermanos. Continuamos. Oraldo Antonio Suárez Palomero, Primera Iglesia Metodista Pentecostal de Catapilco, comuna de Zapallar. Dios bendiga y guarde a nuestros hermanos. La Iglesia confirma con el amén. Gloria a Dios. Se suman nuevos pastores a nuestra Iglesia. La obra de Dios va avanzando. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aprobar el ascenso a pastores diáconos. A los pastores que se señalan en la siguiente nómina: pastor Luis Morales Cueva, Primera Iglesia Metodista Pentecostal en San Fernando. No está. Amén. Gloria a Dios. Está con permiso el pastor Luis. Amén. Pastor Pedro Daniel Fuentes Méndez,
Primera Iglesia Metodista Pentecostal de San Clemente. Dios bendiga y guarde a nuestro pastor Pedro. Amén. Gloria a Dios. Pastor Isneldo Azócar Soto, Primera Iglesia Metodista Pentecostal en Franque, Osorno. Dios bendiga y guarda a nuestro pastor Isneldo. Pastor Pablo Isaac Aroca Camus, Primera Iglesia Metodista Pentecostal en San Vicente de Tagua. ¿Será nuestro pastor? Dios bendiga y guarde a nuestro pastor Pablo. Gloria a Dios. Continuamos. Aprobar el ascenso de pastores presbíteros a los siguientes. Pastor Teobaldo II Carrillo Paredes, Primera Iglesia Metodista Pentecostal en Osorno, Emprender. Dios guarde y bendiga a nuestro pastor Teobaldo. Gloria a Dios. Pastor Ángel Erasmo Oliveros Orellana, Primera Iglesia Metodista Pentecostal en Negrete, el cual está en este momento enfermo. Por lo tanto, pedimos también la oración. Y Dios bendiga y guarde a nuestro pastor Ángel. Gloria a Dios. Incorporación. Siguiente pastor. Joel Montesinos, Iglesia de Talca. Dios bendiga y guarde a nuestro pastor Joel, que se incorpora a la Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Lo recibimos en el amor de Cristo para que juntos podamos seguir engrandeciendo el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Respecto a las zonas a nivel nacional, se confirman las actuales y las iglesias que la componen. Se concluyen exitosamente todas las jornadas de la Conferencia Anual e Internacional PRIM Año 2023 con el respaldo, gracia y bendición de Dios. Ante ello firman Reverendo Guillermo Ruminot Quesada, Secretario de Acta, Primera Iglesia Metodista Pentecostal,
Reverendo Gustavo Manzano Gutiérrez, secretario Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Reverendo Daniel Valladares Benavide, obispo presidente Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Dios nos bendiga y confirme este resumen en la obra el año 2024. Para ello, le ruego que demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. También queremos dar la cordial bienvenida a mis hermanos de la Iglesia de La Ligua que están con nosotros acá. Un número de 40 hermanos aproximadamente acompañan a su pastor Elías Figueroa. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Quiero hacer un paréntesis al entregar este aviso que compete especialmente a mis hermanos de Catedral Sector Sur. En el día de hoy fue llamada a la presencia del Señor la madre de nuestro hermano Jorge Gutiérrez, quien es hoy día es predicador de la clase Los Castaños, nuestra hermana Elvira Almarza Aránguiz, que por mucho tiempo fue una ecónoma y una fiel Dorcas en el Señor, hoy día ha descansado y está en un mejor lugar. Así que pido la oración por la familia para que Dios les dé el consuelo y ponga la paz en sus corazones. Pasaremos a recibir la ofrenda voluntaria que hacemos para los gastos de la obra del Señor. Nuestras hermanas relacionadoras pasarán a hacer este trabajo. Dios ama al dador alegre y canta coros unidos unas alabanzas al Señor. Coros unidos canta al Señor las alabanzas. Medley, Señor de los mansos y para siempre vidas. Oh,
glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora canta el coro polifónico de nuestro templo catedral y que el Señor a ellos también los revista de mucha gracia. Oh!
la que pagó un precio cruel con dolor y al brotar de mí, Jesús, todo mal Él perdonó y Él murió en esa cruz. Todo su amor me demostró, pero Él se levantó y ahora es mi defensor. Ahora yo proclamo vivo está y que al ciego ver, al mudo hablar, tiene el poder de dar libertad, romper cadenas de opresión, y la perdió en mí. Toda su sangre siendo Dios, porque Él vive, hoy vivo yo, lo que ahora soy, lo debo a Él. Pero clamo vivo está, y que todo su amor me demostró, pero Jesús sí.
Le invito a que le demos a Él toda la honra y toda la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga estas hermosas alabanzas en nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, nuestro obispo Daniel Valladares Benavides tiene la honra y la bendición de dar lectura y exhortación a la palabra del Señor. Que nuestro Dios llene de su dirección y de mucha gracia a nuestro obispo Daniel Valladares. Hay libertad. No se quede con la gloria. Si hay gloria para él, désela nomás. Hay gloria, hay gloria. Hay agradecimiento, hay gratitud. Este es el pueblo que... Este es el pueblo que quiere que Dios habite aquí, porque Él habita en medio de la alabanza. Yo estoy seguro que Dios está aquí. Que se llene esta casa de bienaventurado. Así lo dijo el Señor. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabe lo que significa aventurado usted? ¿Qué significa bienaventurado? Inmensamente feliz. No sé cuántos están queriendo ser inmensos. Estoy clamando porque primera vez en mi vida que voy a predicar en una congregación tan grande. Oiga, repartile pancito a tanto, Señor. Multiplica mi fuerza, mi gracia. Que todos toquen su porción. Dios me da este mensaje hace varios días atrás. Y tengo que darlo porque el Señor me lo dio. Y lo que Dios da es bueno. En el libro de Job. Job está antes de los Salmos. Ubique en su Biblia el capítulo 19. Vamos a leer solamente tres versículos. 25, 26 y 27. De Job, capítulo 19. Le doy lectura en el nombre de Cristo, mi Salvador. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mis ojos, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Medio minuto para conectarme. Tengo que conectarme. Desconectado
no puedo hacer nada. Con su oración, su clamor, ayúdeme a conectarme. Señor Dios de los cielos, estoy al frente de un gran pueblo que ha venido, Señor, a llenarse de tu presencia. Yo espero que me llene a mí, me conecte, porque de mí no hay nada bueno. Todo lo bueno viene de su parte. Siempre le he pedido, y usted me ha conectado, y usted me ha dirigido, y usted me ha dado la gracia para repartir este pan divino. Te se lo pido por Cristo mi Salvador. Amén. Cuando el Señor me daba esta palabra, me decía que el pueblo siempre tiene que estar. Esta palabra la repetimos todos los días todos. Este yo sé vive con nosotros. ¿Cierto? Todo lo mencionamos todos los días. Yo sé que lo voy a hacer así. Yo sé que acá, yo sé. Quiere mover un pueblo a veces. Yo sé que aquí va a quedar bien. Yo sé que acá. No sé cuántas veces en el día repetimos este sé. Pero qué lindo escuchar a un siervo que dijo algo grande. No se quedó en el yo sé para él, sino que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y no estaba en el living de su casa, no estaba en algún asiento, no estaba en la parte. Estaba en un montón de... con una llaga tremenda. Y él lo dice aquí. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin me levantará sobre el polvo donde estoy. Sabe, hermano amado, iglesia amada, que el Redentor que vive lo tiene usted aquí. ¿Siente algo en su corazón? Sí. Mi Redentor me tiene aquí. Hay potestades que están luchando contra usted. Aleluya. La carne quiere vencer. Pero decía el Espíritu Santo que este año para la iglesia metodista pentecostal La Prín va a ser el año del yo sé. ¿Están de acuerdo? Yo sé que mi Redentor vive. Va a ser el año. Y el Redentor que vive va a traer una de bendiciones. Aleluya. Hasta las bancas se van a mover. El que nunca ha sentido nada, el yo sé que vive, lo va a bautizar. Le va a dar fuerza para que siga adelante. Y va a recibir muchas bendiciones. Fue una palabra tan linda que el Señor me daba. Y yo dije, esta la voy a tener que dar en JBC. Para que se den cuenta de algo muy importante que está pasando y pasó aquí. Pero ahora ya no pasa más. Porque el yo sé. Le va a bendecir mucho más. Porque el yo sé cambió las cosas. Del sufrimiento que tuvieron, del desacrédito que recorrió Chile y el mundo entero. Bendito sea Dios. De las profecías, que JBS no era nada más. Pero los que se unieron
y creyeron que su Redentor vive. La pregunta es, ¿le ha respondido el yo sé? A este siervo le respondió, yo sé, dijo. Habían venido algunos a acompañarlo, más le que trajeron. Puros malas conversaciones, que por esto estás sufriendo, pecaste aquí y allá. Y el siervo Job era un siervo, pero ¿sabes lo que hizo Dios con Job? Desafió al diablo y lo derrotó. Porque más puede un Cristo vivo que un diablo que está muerto. De aquí para adelante, nadie lo tenga en poco usted. Aleluya. Por dentro lleva usted grabado, lo más adentro de su corazón. Yo sé que mi Redentor nos está guardando, nos está cuidando. Mire cómo está este templo. ¿Le dice algo a usted esta interpretación de templo? Es porque su Redentor vive. No servimos a un Dios muerto. No servimos a un Dios sordo. No servimos a un Dios que no tiene autoridad, que no hace nada. Me gustaba hoy día. Y me han ayudado los himnos que han cantado, justo todo está basado en el mensaje. Señor mi Dios. Aleluya. Con mis ojos que me ha dado al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz, ¿está escuchando la voz hoy? ¿Por qué escucha voces usted? Yo estoy dándole sonido nomás. Pero la voz legítima, fuerte, viene del yo sé. ¿Qué explicó este siervo? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Se grabó bien? Cualquier problema, dificultad que tenga, escasez de algo en su casa, yo sé. Aleluya. Hoy no tuve, mañana voy a tener, porque el yo sé me va a bendecir. ¿Cuántas veces a la mesa, faltando, no teniendo nada? ¿Cuántas veces? Gloria a Dios, no había nada. Las puertas estaban cerradas, pero dice Jehová las abrió. Una consulta a usted. ¿Usted sabe que Dios, el yo sé, ha hecho cosas grandes? ¿Como Redentor ha hecho cosas grandes? Tengo una lista aquí, por si no me creen a mí. Les voy a dar hasta la cita. Tengo un torpedo. Aleluya. Todos los que recurrieron al yo sé que vive tuvieron respuestas benditas en el momento. Porque el que clama a Dios y sabe que hay un Dios, todo le va a ir bien. Aunque no tenga nada. Como dijo un gran siervo, aunque se termine los frutos, aunque no quede nada en los corrales,
con todo, dijo. Aleluya. Con todo yo me gozaré. Aleluya. Me gusta ver manos alzadas a mí. ¿Cuántos están atentos a la palabra? Me gusta hablarle a un pueblo y moverlo también. No con gritos ni cosas. Yo no soy gritón, Señor. No sé, así me hizo el Señor. No le digo nada a los que es. Pero yo soy ahí calmadito, esperando lo que Dios me ordene. Respuesta sobre el Dios vivo. Abraham, Génesis 28, se encuentra un momento tremendo, Abraham. Fue la respuesta, mire lo que fue. Cuando su propio hijo le pregunta, Padre, tenemos el altar, tenemos la leña hasta el fuego y el presente. ¿Qué le contestó Abraham? Dios proveerá, hijo. Dios proveerá, hijo. Dios te proveerá, hijo. Dios te proveerá, familia. Solamente obedece a Dios. Y ata al muchacho. Levanta su cuchillo para cortarle su cuello. Y viene la voz de atrás. Ahora, detén tu mano. Mira para atrás. Y ahí estaba el carnero, enredado en una zarza, seguro. Aleluya. Pero fue la respuesta divina de Abraham. Dios proveerá. Gloria al Señor. Jacob, su hijo también, su nieto, en un momento muy, muy, muy difícil de su vida, él regresa a su tierra, pero no viene solo, con esposa, hijos, ganado, sirvientes. Y le dan la muy mala noticia. Tu hermano viene con 400 soldados para quitarte la vida. No encuentra nada mejor que irse, apartarse lejos y allí conectarse con el Dios vivo. Y ahí estuvo hasta que Dios le envió un ángel. Y dice que luchó con el ángel. Y el ángel decía, suéltame porque raya el alba, no puedo. El alba no me puede aquí que me vean, sino que tengo que antes volver. Jacob le dice, no te suelto hasta que no me bendiga. Aleluya. Y luchó con el ángel. Es que yo medio manquito donde luchó con el ángel. Ya le dijo el ángel, ¿cómo te llamas? Jacob. No será más tu nombre Jacob. De hoy te llamarás Israel. Porque has luchado. Has luchado. Y has vencido. Aleluya. Moisés, otro siervo tremendo también. Éxodo 14, 13, 14 dice que el pueblo se le sentó, se tiraron, reclamaron, ¿por qué no los dejaste en Egipto mejor? Estábamos mejor allá. Allá había donde sepultarnos, aquí quedaremos tirados en este desierto. Moisés los contempla.
y les dice: miren el ejército que viene. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Será la última vez que lo van a ver. Oh, qué tremendo, tremendo siervo de Dios. Nunca más los van a ver. Y le dice Dios a Moisés: levántate y dile que se levanten, que marchen. Yo a los que están sentados y no hacen nada, no los ayudo. Yo ayudo a aquel que está de pies, a aquel que está en actividad. Sean benditos los que han venido a esta reunión, porque bendición de Dios van a recibir. Se van a ir como dijo David. Escuche bien. Mi copa, dijo, se llenó. Se llenó mi copa. Mi copa está rebosando. Así que le dijo: nunca más. Y dile a este pueblo que se levanten y marchen. Y tú, apresúrate y con tu vara toca las aguas. Y obedeció Moisés porque venía la voz de arriba. Y se abrieron las aguas. Pasó el mal. Pasaron como en seco el pueblo de Dios. Hermanos amados, iglesia amada, si estás pasando algún problema en esta noche, yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Está esperando tu alabanza. Está esperando que te decidas sí. Hoy yo recibo de Dios. Hoy me responde la petición que tengo, que sea difícil. Si tu esposo no viene, Dios te lo puede traer. Si tus hijos no quieren nada. Y si en ti está faltando la fuerza, recibe al Redentor que vive. Y pasaron, aleluya, pasaron. Y llegaron al otro día, a la otra parte. Hicieron mismo, el ejército hizo lo mismo. Pero esperó Dios que pasara el último hijo de él y juntó las aguas. Y quedó solo Faraón para volver con su carro. Bendito sea Dios. Oye, hermano, ¿usted crea esto? Pero si usted no lo ha visto, ¿cómo cree? Buena pregunta. Pero quedó escrito aquí, en este libro sagrado. Esta es su palabra. Seguimos por la línea. Josué 24:15. Cuando el pueblo se le pone medio rebelde allí, y no quiere nada el pueblo, les dice: los dejo hoy en libertad. Vuélvanse, crucen el Jordán. Querían servir a dioses visibles, porque nuestro Dios no se ve, pero sí se siente. Aleluya. Los dejo en libertad, pero yo y mi casa. Yo y mi casa. Aleluya. Serviremos a Jehová. Y con esas palabras los convenció. No, nosotros nunca tal vamos a hacer. No. ¿Cómo a traicionar al que nos sacó de Egipto y nos trajo hasta aquí? Bendito sea el Señor. Pídale perdón, dijo. Yo no lo puedo perdonar. A él lo han ofendido. Bendito sea el Señor. Seguimos en la línea. David. 1 Samuel 17, versículo 49. Por si no me creen, yo le doy la cita. Sí, siempre van a creer.
Y viene el rey y lo ofende al pobrecito, el gigante, y viene. Hoy día tiraré tu carne tierna a las aves. Bendito sea el Señor. Y David le dice, sí, reconozco que vienes acorazado, viene aquí, viene allá, con todo. Pero yo vengo. ¿En qué nombre venía? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se da cuenta que es bueno responderle a Dios cuando Él necesita que le demos respuesta. Y lanzó la piedra y derrotó al gigante. Lanza un amén, dijo usted. Lance una gloria. Lance una aleluya. Lance una gloria a Dios. Dios está aquí para poder decirte sí. Recibe la bendición. Hoy vas a vencer, vas a triunfar. Que el gigante es grande, pero yo lo venzo. Alabado sea Dios. Seguimos la línea. Daniel 3, 16, 17. Nabucodonosor levantó una tremenda estatua. Y el que no la adorare sería lanzado al horno de fuego. Y los tres jóvenes que creían en el yo sé, le dan una respuesta y les quiso dar tiempo para que respondieran. No, le dijeron, no, rey, hoy día mismo te damos la respuesta. Nos libre nuestro Dios. O no nos libre, no adoraremos a quien no es nuestro Dios. Mandó calentar cuántas veces más el horno. Leen poco ustedes, parece. Siete veces más. ¿Cómo sería que a los que lo lanzaron con todo se quemaron los pobrecitos? Se siente el rey para ver cómo el fuego los derrotaba, los hacía esperar lamentos de ellos. Cuando les pregunta a los que estaban ahí cuidando al rey, que no se acercara mucho al fuego. ¿Cuántos fueron que lanzaron? Tres, nuestro rey. Pero yo veo cuatro. Yo veo cuatro que se andan paseando. Y el cuarto, su rostro es semejante al Hijo de los Dioses. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Y lo sacaron. Ni olor a humo tenían. Aleluya. Y les dijo, de hoy día, firmó un decreto. Que serían libres de cualquier castigo, porque el Dios de ellos los había librado. Tu Dios aquí en Sirio te está librando, hermanito amado. ¿Cree que Dios te está fortaleciendo con este mensaje? Ya les dije ya lo que me dijo Dios, que este mensaje sea el mensaje del año para todo. Yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea Dios. Y vamos al último, que me quedaron muchos atrás, pero por la hora no quise adelantar más. Le tocó a Danielito también.
Daniel 6, 20, 21. El rey Darío hasta última hora quiso intervenir para que no fuera lanzado al horno. Pero lamentablemente tuvo que con su anillo firmar el edicto, el secreto, y fue lanzado al horno. Al pozo de los leones. Amaba mucho Darío a Daniel, lo quería porque algo veía en él. Y se había fijado en algo muy, muy bonito que se lo grita en el pozo. Esa noche no quiso el rey nada, ni música, ni nada. Se le fue el sueño muy de mañana. Aleluya. Madrugó para despedirse de los huesitos de Daniel. Llegó al pozo. Lo descubrió. Y ve a Daniel muy sentadito. Y los leones lo estaban acompañando. Y le pega el grito, Daniel, Daniel, ¿te ha podido guardar tu Dios? ¿A quien tú continuamente sirves? Aleluya, ¿te ha podido guardar tu Dios? ¿Qué le dijo Danielito? Sí, oh rey, para siempre vive mi Dios. En la noche mandó un ángel e hizo los leones a un lado y los dejó tranquilitos, quietos. Este es Dios que está aquí con nosotros hoy día. Si tuvieras visto espiritual y vería cómo están lloviendo las bendiciones. Solo te resta darle una gloria a Él. Un amén, sí, Señor. Eres mi Redentor. Mi Redentor que vive, que no se tarda. Hoy quedas bendecido. Amén. Hoy que has bendecido. Pónganse de pie los que están recibiendo bendiciones. Aleluya. Grande eres mi rey, grande eres mi Dios. Amén, sí. Terminamos cantando esa hermosa alabanza, coro unido. ¿Has pensado un momento? Por favor. Por favor. ¿Has pensado un momento? ¿Qué Dios tan grande tenemos? Aleluya. Gloria a mi Señor. Gócense, gócense ustedes. Cooperen con el avivamiento. Cooperen. Aleluya. Oh,
Una gloria de triunfo para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Así de pies como están. Todo, todo, todo. Repitamos por última vez. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo aleluya. Sale un poco bajo, un poquito, démosle más volumen, a ver. Dios vive. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Permaneciendo en pie, nuestro pastor Gustavo Manzano, él nos llevará en la oración de agradecimiento por su palabra. Dios guarde a nuestro pastor. Amado Padre, con reverencia delante de su presencia, vamos en los méritos santos de su Hijo amado, nuestro Redentor de gloria. Padre, para agradecerle por esta palabra hermosa, poderosa, llena de fe, por cuanto, Señor, necesitamos de esta palabra, porque los días son difíciles, porque, Señor, se ha multiplicado muchas diferencias contra su majestad, pero su pueblo en esta tarde agradece y se llena de fe, se llena de confianza, diciendo que nuestro Redentor vive y vive por la eternidad. Gracias por este mensaje, gracias porque una vez más ha usado a su siervo para entregarnos estos consejos, porque por el oír su palabra nosotros tomamos la fe. Señor, ahora como poderoso gigante nos iremos a nuestros hogares con el vaso rebosando. Todo lo encomendamos en los méritos santos de su Hijo amado, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Por la palabra que el Señor nos ha entregado en esta tarde, quiero invitarlo a que se ponga en pie y le demos a Él toda la honra y toda la gloria. A continuación, coros unidos, canta el Señor algunas alabanzas y que Dios bendiga y llene de mucha gracia a nuestros hermanos. Seguiremos alabando al Señor con la alabanza Eterno Redentor y Midley, solo Dios lo pudo hacer. Thank you.
alabar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El que vive está en el medio nuestro y Él tiene que ser alabado. Él tiene que ser glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Démosle más gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Mi hermano, que Dios nos bendiga. Váyase con su bendición. La palabra hoy día nos dijo: yo sé que mi Redentor vive. No tengas miedo, no tengas temor. Las puertas cerradas, Dios las va a abrir. Y el Señor será con su pueblo. Y el Señor, tu vida será grandemente bendecida. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A continuación también canta el coro polifónico, y que Dios a ellos también los llene de mucha gracia. Oh,
su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te acompañe donde quiera, que tú vayas.
Él te guarde. Él te bendiga. Él te rodea. Él te cubrirá. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios, y las glorias son para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor te cubra, siento hermano, y te llene de gracia. Sean bendecidos tus hijos, y sean bendecidos los hijos de tus hijos. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Tus hijos serán bendecidos. Los hijos de tus hijos serán bendecidos. Gloria a Dios. Para el que cree, todo es posible. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Alabado, bendecido sea el nombre de nuestro Dios. El Señor está en el medio de su pueblo. Cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas, y suceden cosas maravillosas. Créalo, pueblo de JBC, que Dios te bendiga. Un pueblo obediente, un pueblo sometido, hizo caso, obediencia a la invitación que hoy día se le hizo, y este templo ha estado lleno para la gloria del Señor. El Señor está levantando a su iglesia. El Señor está sanando a su iglesia. El Señor está curando a su iglesia. Porque viene un gran avivamiento a su iglesia. El Señor va a ser con nosotros. Su presencia va a ser derramada en este lugar. Los niños van a danzar. El joven va a danzar. La Dorca va a danzar. ¿Por qué? Porque el Señor va a llenar de presencia el corazón de cada uno de ellos. Estamos muy contentos. Estamos a minutos de terminar este servicio. Como iglesia anfitriona, queremos enviar un cariñoso saludo a todas las iglesias de nuestros amados pastores, de nuestro obispo, para que lleven el saludo afectuoso y cariñoso de este gran pueblo de Jotaveche, que en el regreso a sus campos el Señor sea con ustedes. Que este año 2023 para cada una de estas iglesias sea un año de bendición, en donde sea derramada la presencia del Señor. Queremos enviar un cariñoso saludo de todo este pueblo de Jotaveche. Nos vamos a poner en pie y enviaremos este saludo con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les guarde en el regreso al hogar. Algunos viajan esta noche, otros lo harán en el día de mañana, pero estaremos en oración para que su regreso a su hogar sea cuidado y guardado por la mano poderosa del Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Pondremos término a este santo servicio, y lo haremos cantando al Señor con alegría, con gozo, la alabanza 228. Cristo me ayuda, por Él a vivir.
glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En las palabras finales, y también rogará al Señor que Él nos despida con su bendición, y también ruegue por mis hermanos enfermos, quedará en este lugar nuestro obispo Daniel Valladares, a quien el Señor revista de mucha gracia. Gloria al Señor. Terminamos en triunfo, en victoria. No se le olvide que este año 2023 yo sé que mi Redentor vive. El próximo año 2024 estaremos acá nuevamente. Ya hemos tenido, gracias a Dios, la aceptación de nuestro pastor y estaremos añadiendo un día más a la conferencia. La última semana de febrero. Y el estudio bíblico será en Illapel, 13 y 14 de octubre, cada pastor con su esposa. Y los solteros, cásense. Y los viudos, bueno. Lo que Dios diga. Seguir orando por el movimiento de la iglesia. Ayudado al Señor, nuestra iglesia está cada día mirándonos más de afuera. Y ya quieren integrarse varios pastores, pero vamos a tener un colador bien finito, porque a veces vale poco, pero bueno. Y nos vamos a ir todos muy buenos de esta conferencia, porque ha sido la primera conferencia que hemos participado la mayoría de los pastores y hemos sido, gracias a Dios, muy bien atendidos también. Y anoche se me fue en todo lo que estuve diciendo que tal pueblo, ciudad, representante está con la presencia de Dios. Pero es que aquí vive Dios con ustedes. Pero los nombres, J.B., vive la presencia del Señor. Amén, Señor. Seguir orando para que sigan creciendo para la gloria del Señor. Vamos a pedir su santa bendición. Yo siempre le pido a mi Señor que cumpla su palabra. Él guardará la salida y el regreso desde ahora y para siempre. Eterno y buen Salvador Jesús y nuestro Dios Redentor que vive, pedimos que guarde a tus hijos que con tanta obediencia de distintos lugares, distancias, usted los guarde y que esta reunión quede muy grabada en todos los corazones donde hemos sentido tu presencia, donde los coros han manifestado que usted los tiene ahí para que canten himnos de gloria, de alabanza y de presencia de tu Espíritu. Rogamos tu santa bendición. Los enfermos, solamente diga la palabra y el enfermo es sano. Y el enfermo es sano. Y el enfermo es sano. Se vayan todos sanitos para la gloria del Señor. Pedimos tu santa bendición por Jesucristo, nuestro glorioso y eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén.